Sean bienvenidos al patio del antiguo Palacio del Ayuntamiento, en donde en esta mañana se llevará a cabo la firma de convenio marco que celebran el Gobierno de la Ciudad de México con el Gobierno del Estado de Sonora. Es por eso que contamos con la distinguida presencia en el Presidium y damos la más cordial de las bienvenidas al Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, doctor Francisco Alfonso Durazo Montaño. Nos acompaña el consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México, maestro Néstor Vargas Solano. Saludamos al titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, maestro José Merino. Damos la bienvenida al oficial mayor del Estado de Sonora, Franco Gerardo Marcelo Fabri Vázquez. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, agradecemos contar con la gentil presencia en esta mañana y damos la bienvenida a funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y del Estado de Sonora, quienes nos honran con su presencia. Saludamos a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de plataformas digitales. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos. A continuación, cedemos el uso de la voz al titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, maestro José Merino. Buenos días. Estamos muy contentos de firmar este convenio. Este es un convenio marco entre la Ciudad de México y Sonora, y el primer convenio específico tiene que ver con temas de transferencia tecnológica. Ya hemos avanzado trabajos con el equipo de Sonora, y les quiero contar un poquito pues de la agencia digital y lo que hemos hecho en estos 3 años y medio. La verdad, la Ciudad de México no tenía mucho avanzado, había realmente muy poco hecho cuando llegamos a la administración, y sí hemos logrado avanzar en muchos temas de manera rápida y efectiva, y creemos que esa es una experiencia que vale la pena compartir, de modo que pues todas las personas en entidades y en el país pues puedan recibir servicios digitales efectivos y rápidos. En estos 3 años y medio, cuando llegamos había más de 2,000 trámites en la Ciudad de México. Cada trámite tenía 14 requisitos y había menos de 5 trámites digitalizados. Este año vamos a cerrar con poco más de 750 trámites, con 7 requisitos. Esa es una reducción de más de la mitad de los trámites y más de la mitad de los requisitos, y más de 60 trámites digitalizados de principio a fin. Es decir, que en ningún momento del trayecto los usuarios tienen que acudir a una ventanilla. Esto ha significado, de acuerdo a cálculos de CONAMER, un ahorro regulatorio de más de 1.300 millones de pesos. Eso es lo que las personas se ahorran en términos de uso de tiempo, etcétera, etcétera, por la digitalización. Y hay varios, digamos, de adopción pues muy extendida en la ciudad. El refrendo de tarjeta de circulación ha tenido más de 700,000. La licencia tipo A, que ha tenido más de 218,000. Actas digitales, justamente hablábamos de las actas digitales hace un ratito. La constancia de no antecedentes penales. Denuncia digital, que permite también hacer una denuncia de principio a fin en algunos delitos, sobre todo aquellos que no tienen violencia. En fin, la verdad es que ha sido un programa que ha sido muy adoptado por la ciudadanía, y esto ha sido gracias a un equipo de 40 programadoras, programadores que trabajan en la fábrica de software, que han hecho más de 275 desarrollos propios. Es decir, todo lo que se ha hecho en la ciudad se ha hecho, como dicen en el sector, in-house. Y esto ha permitido un ahorro de más de 2,000 millones de pesos. Esto es el valor de mercado que tendrían estos productos si los hubiésemos contratado con empresas privadas, ¿no? Entonces, no hay, digamos, nada mal en tener contratos con empresas privadas, pero por supuesto, si uno puede desarrollar capacidades al interior de los gobiernos, si uno puede generar un equipo
que resuelva de manera flexible y efectiva las necesidades de tecnología pública, pues creemos que es una apuesta importante y una apuesta que nos mencionan quieren replicar, por supuesto, en Sonora y que acompañaremos con mucho gusto, ¿no? Se consolidó App CDMX como una app unificada de todos los servicios de la ciudad. Había, cuando llegamos, más de 40 apps. Logramos consolidar la mayor parte de los servicios en una sola app y al día de hoy tiene 3.6 millones de descargas, que si estimamos la población adulta entre 6 y 7 millones en la Ciudad de México, pues te habla de una adopción bastante importante. Y lo que detona y da inicio a todo, que es Llave CDMX. Llave CDMX es un mecanismo de autenticación digital. Usualmente cuando a uno le piden ir a una ventanilla, una de las razones más importantes tiene que ver con la autenticación de la identidad de las personas, ¿no? Que quien está haciendo el trámite es de hecho la persona que tiene que estar haciendo el trámite. Llave CDMX lo que permite es justamente hacer ese proceso de autenticación de manera remota y digital. Al día de hoy tenemos 3.6 millones de cuentas de Llave CDMX y eso permite a las personas hacer el resto de los trámites digitalmente. Ya se creó, les anuncio, se creó ya Llave Michoacán como resultado de un convenio similar a este. Se va a crear en las próximas semanas Llave Campeche y eso es lo que permite a la vez que nosotros podamos ir compartiendo algunos de los desarrollos tecnológicos, ¿no? Una vez que las entidades tienen una firma electrónica, un mecanismo de autenticación, pues podemos implementar el resto de cosas. Y uno de los casos más exitosos de la agencia que tiene que ver con el Internet público, ustedes se acordarán, nos hicimos, ganamos el récord Guinness el año pasado con 21.500 puntos de conectividad. Esto colocó a la Ciudad de México como la ciudad más conectada por Internet gratuito y público en todo el mundo. Es decir, no hay una ciudad en todo el mundo que tenga el despliegue de puntos de Internet que tiene la Ciudad de México, público y gratuitos. Cada mes tenemos casi 5 millones de usuarios del Internet público y este año nos ganamos el récord con 21.500, vamos a cerrar este año con 33.500. Estos son 12.000 puntos de Internet más y mucho más focalizados en, por ejemplo, escuelas públicas. Todas las escuelas públicas de educación básica de la Ciudad de México van a tener Internet público y gratuito. Ya llevamos 1.182 de las escuelas de educación básica de las públicas de la Ciudad de México. Y nos vamos a ir al IEMS, Instituto de Educación Media Superior, que son las prepas de la ciudad, y los tres universidades en todos sus campus, la UACM, la Universidad de la Salud y el Rosario Castellanos. Sigue unidades habitacionales, vamos a habilitar Internet en casi 3.200 unidades habitacionales. Es un esfuerzo, la verdad, no menor. Y además, junto con el gobierno federal, con CFE Telecomunicaciones, vamos a llevar, ya estamos llevando Internet a 303 colonias periféricas de la ciudad y todo el sistema de Metrobús. Y finalmente, el comercial que ya adelantaba hace ratito, ¿no? Y que ojalá tengan oportunidad de irlo a visitar. La Ciudad de México tiene un centro de datos al sur de la ciudad. Era evidente que para soportar la cantidad de servicios digitales que hemos crecido, pues hacía falta un centro de datos gracias a un financiamiento, a la iniciativa de SECTEI, y a un financiamiento de CONACYT, se creó el Centro de Datos Vallejo. Esto incrementa en 20 veces la capacidad de cómputo y almacenamiento de la ciudad y es el único centro de datos de un gobierno local en toda América Latina que tiene la certificación ICREA 3, que es la certificación pues, más alta en términos de calidad de un centro de datos y es un centro de datos que además ponemos a servicio de otras entidades y otras autoridades para construcción de nubes locales que puedan así habilitar los servicios digitales. Entonces, me permito el comercial y ojalá lo puedan ir a ver. Entonces, bueno, básicamente es parte del trabajo y es parte del trabajo que queremos compartir y responde a dos principios básicos, digamos, del proyecto de transformación de la vida pública del que pues nos sentimos muy orgullosos de formar parte, ¿no? Que es austeridad, la creación de la agencia a iniciativa, por supuesto, de la jefa de gobierno, pues ha implicado muchísimos ahorros y evitar erogaciones excesivas. Solo la renegociación del contrato de conectividad que ha permitido
pues proveer estos puntos de internet gratuito ha significado un ahorro de más de 950 millones de pesos y autonomía, es decir, que los gobiernos pues tengan capacidad de dotarse a sí mismos de capacidades tecnológicas y de servicios tecnológicos pues para mejor servir a las personas de la ciudad, y pues nos emociona muchísimo poder compartir esto con un gobierno hermano de parte del mismo proyecto de transformación, y pues muchísimas gracias. Agradecemos el uso de la voz del maestro José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública. Tiene la palabra el gobernador constitucional del Estado de Sonora, doctor Francisco Alfonso Durazo Montaño. Muy buenos días a cada una, a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este evento tan importante para el Estado de Sonora. Agradezco particularmente a la jefa de gobierno, nuestra amiga Claudia Sheinbaum, la disposición para colaborar con el gobierno del Estado en esta suma de esfuerzos. Agradezco también de manera particular a Néstor Vargas, consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México, y a José Antonio Peña, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Agradezco a Franco Fabri, oficial mayor del Gobierno del Estado de Sonora, quien ha tenido esta iniciativa. Ya escuchamos aquí el potencial que tiene la Agencia Digital de la Ciudad de México. Mediante el acuerdo que hoy firmaremos, están poniendo a disposición del Gobierno del Estado de Sonora 200 softwares de manera gratuita. Mi gobierno tiene 8 o 9 meses de que asumimos la responsabilidad y recibimos un Estado rezagado en muchos aspectos. Uno de ellos crítico, el tema de las finanzas, pero otro también muy importante es el tema digital. En nuestro estado, lamentablemente, solo el 3% de los trámites públicos están digitalizados. Y habiendo recibido el gobierno en una condición presupuestal muy comprometida, hemos tenido que echarle mucha imaginación para que no nos inmovilicen las limitaciones presupuestales. Y así, por esta razón, hemos acudido a tocarle la puerta a nuestra amiga Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, para buscando su respaldo en una iniciativa que es fundamental para el gobierno de Sonora, que es la digitalización. Para nosotros, disponer de este recurso que hoy, mediante ese acuerdo, ponen a disposición del gobierno del Estado, nos permitirá avanzar en la digitalización para facilitar trámites a la ciudadanía. Trámites que reclaman muchísimo tiempo de las personas que acuden a tocar una ventanilla al gobierno del Estado, y que en la medida que estos trámites sean digitales, podemos ahorrarles tiempo y en esa medida también recursos. Y por supuesto, un impacto fundamental en la lucha contra la corrupción al reducir la interacción de la ciudadanía con los servidores públicos de las ventanillas. Así es que no me queda sino agradecer de manera muy particular esta generosa disposición de la jefa de gobierno para firmar este acuerdo que permitirá al Estado de Sonora seguirle el paso al gobierno de la ciudad en el ámbito de la digitalización. Debo destacar de manera particular que el gobierno de la Ciudad de México es un ejemplo para cualquier gobierno de cualquier estado de la República. Lo es porque aquí el trabajo que ha hecho la jefa de gobierno en la ciudad
es excepcional y es digno de seguimiento, es digno de imitación. Cuenta, por supuesto, el hecho de que ya van varios gobiernos en la Ciudad de México conducidos bajo una visión progresista, y eso ha permitido consolidar muchas de las mejores prácticas que aquí, como decía, son ejemplo para cualquier estado de la República. Yo solo le pediría a la jefa de gobierno una cuestión adicional. Mediante este acuerdo que hoy firmamos, va un acompañamiento técnico y una capacitación también a los servidores públicos del Estado, que tendrán la responsabilidad de aprovechar a plenitud el potencial de este acuerdo que tenemos. Pero yo recomendaría, pediría que pudiéramos hacer una evaluación periódica sobre los avances, de tal manera que esta disposición que encontramos en el gobierno de la Ciudad de México podamos aprovecharla óptimamente. Agradezco a todo el equipo que ha hecho posible este acuerdo, particularmente a nuestra jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, por la disposición, por la generosidad para aportar al gobierno del Estado este extraordinario recurso, este extraordinario patrimonio que ha construido este gobierno de la ciudad con la creación precisamente de la agencia digital que hoy ponen al servicio de las y los sonorenses a través de este acuerdo. Gracias por ello, gracias por esta generosidad, estimada jefa de gobierno. Gracias. Estimamos el importante uso de la palabra del doctor Francisco Alfonso Durazo Montaño, gobernador constitucional del Estado de Sonora. Damas y caballeros, a continuación presenciaremos la firma del convenio marco que celebran el Gobierno de la Ciudad de México con el Gobierno del Estado de Sonora a través de sus titulares. Muchas gracias y muchas, muchas felicidades. Invitamos a los distinguidos miembros del Presidium, sean tan amables de tomar asiento para escuchar el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, gobernador Durazo, por su presencia el día de hoy aquí en la Ciudad de México. Le tenemos un cariño especial a Alfonso Durazo, no solo porque pues, lo conocemos de hace tiempo, conocemos de su experiencia, de su trabajo, de su calidad humana, sino que ahora como, bueno, y además como servidor público del Gobierno de México, tuvimos mucha relación cuando fue secretario de Seguridad Pública, mucho apoyo. Y además ahora lo felicitamos por el gran trabajo que está desempeñando al frente del Gobierno del Estado. Realmente encomiable la entrega que está haciendo para el pueblo de Sonora. Quiero decir que la Agencia Digital de Innovación Pública, gobernador, la formamos cuando entramos al Gobierno de la Ciudad. El objetivo de la Agencia Digital de Innovación Pública era poner en práctica lo que es el eslogan de nuestro gobierno, que es innovación y derechos. Para nosotros la ciencia, la innovación tecnológica no tiene sentido si no se pone al servicio de la ciudadanía. Y el objetivo de la Agencia Digital era justamente construir a partir de jóvenes, hombres y mujeres que han estudiado principalmente en escuelas públicas en la Ciudad de México, un desarrollo tecnológico que nos permitiera la conectividad, la disminución de trámites y sobre todo permitir que el gobierno tenga una relación con la ciudadanía completamente distinta.
Si nosotros rompemos no solamente las largas filas para hacer un trámite, sino las posibles cadenas de corrupción que se generan a partir de cosas que no vemos en estos trámites, entonces estaremos brindando un mejor servicio. Y la comunicación entre gobierno y ciudadanía, por supuesto, tiene que ser de manera directa de los servidores públicos, pero a veces de manera digital lo que se fortalece es justamente una relación completamente distinta. Después de 3 años y medio podemos decir que la Agencia Digital de Innovación Pública pues ha tenido grandes logros. Uno de ellos es esta disminución de trámites para el ciudadano y para la iniciativa privada. En el caso de la disminución de trámites al ciudadano, hoy la tarjeta de circulación es digital, la licencia es digital, el acta de nacimiento es digital. Es absurdo que un ciudadano tenga que estar llevando el mismo papel a distintas oficinas del gobierno de la ciudad, y estamos a punto de cumplir con llave CDMX para que el ciudadano, una vez que hace el primer trámite con el gobierno, ya no tenga que volver a entregar ningún otro papel, sino que sea el propio gobierno quien le resuelva los problemas al ciudadano. Y por otro lado, a los empresarios, a la iniciativa privada, tenemos para el pequeño empresario una ventanilla en donde solamente hay que registrarse y a los 10 minutos puede iniciar su negocio. No tiene que hacer ningún otro trámite. Y para los negocios de mayor impacto estamos a punto de solucionar graves problemas. Por ejemplo, para los restaurantes de la Ciudad de México, estamos a punto de solucionar lo que representa más de 100 trámites de renovación permanente a prácticamente 5 o 6 trámites, de tal manera que le reduzcan los problemas, le reduzcan las posibles extorsiones, corrupciones que se puedan generar. Pero adicionalmente, para los nuevos establecimientos, el objetivo es que puedan disminuir al máximo los trámites y generar una mejor condición. Esto nos ha permitido, inclusive, que en el Índice Mexicano de Competitividad del IMCO, la Ciudad de México no solamente sea la más competitiva, sino que haya elevado su distancia con la siguiente entidad de la República a partir de este proceso de disminución de trámites. Algunos otros logros de la Agencia Digital es justamente la conectividad. Vamos a cerrar la ciudad con 33 mil puntos de Internet gratuito, de Wi-Fi gratuito, y lo más increíble de todo es que no nos ha costado más. Con el costo que había de mantenimiento de los postes del C5, con ese mismo recurso, inclusive con menos, hemos logrado la conectividad en toda la ciudad a partir del conocimiento de la Agencia Digital y de la negociación con las empresas telefónicas que nos ha permitido esta circunstancia. Y por otro lado, algunos otros desarrollos que tenemos. Tenemos una aplicación para taxis, de tal manera que puedan competir con las aplicaciones telefónicas, desarrollada también por los propios jóvenes de la Agencia Digital de Innovación Pública, y también la aplicación de aplicaciones de la Ciudad de México, en donde se puede desde llamar al policía de cuadrante, hasta saber dónde está el coche que se llevaron al corralón, hasta poder tener un botón de auxilio, de tal manera que puedan tener una atención inmediata a partir del 911, y ahora inclusive estamos desarrollando para que las mujeres puedan tener también la posibilidad de un llamado en caso de auxilio. Y finalmente, algo que estamos desarrollando es una escuela de código. Los jóvenes de la Ciudad de México, en centros comunitarios que hemos desarrollado, que llamamos Pilares, Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, pueden capacitarse, aprender a programar de manera gratuita, pueden certificarse y a partir de ahí conseguir nuevos empleos. Este desarrollo que hemos hecho en la ciudad, que además tiene un sustento en un centro de datos que hemos desarrollado junto con Concamín y Conacyt, que inclusive ponemos al servicio de la iniciativa privada, lo ponemos al servicio de los habitantes de cualquier lugar y de cualquier gobierno de nuestro país. No puede tener algo que se hizo con recursos públicos derecho de autor. Al contrario,
tiene que ponerse al servicio de todos, no solamente de los habitantes de la Ciudad de México, sino de los habitantes de Sonora, de los habitantes de Campeche, de los habitantes de cualquier estado de la República, de Michoacán. Así que esto lo hacemos con mucho cariño para el gobierno del estado de Sonora y para los habitantes del estado de Sonora. Ponemos al servicio de la ciudadanía, del pueblo de México, esto que pues hemos logrado en la Ciudad de México y que no es más que la posibilidad a partir de la innovación y el creer en los jóvenes de nuestra ciudad, que finalmente es lo que nos ha dado esta posibilidad de tener la Agencia Digital de Innovación Pública. Así que, gobernador, pues estos desarrollos y al revés también todo lo que está haciendo el gobierno de Sonora ahora, porque hay mucho que hace el gobierno de Sonora que es muy importante para la ciudad. Creo que lo más importante es el hermanamiento. La Ciudad de México es capital de todas y todos los mexicanos y por lo tanto pues está al servicio de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias y muchas gracias, gobernador. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y así finalizamos, damas y caballeros, este acto. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, y el gobierno del Estado de Sonora agradecen su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos un excelente día.